Feliz miércoles, señores, feliz miércoles. Tengan todas y todos bienvenidos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Recuerden que nuestro programa se emite de manera simultánea, tanto en radio como en televisión. Sean todos bienvenidos a estas dos horas de información a nivel nacional, regional e internacional. Carlos Jiménez en la cámara, Pedro Montilla con nosotros acá en el estudio, manejando los controles, el amo, dueño y señor de todo lo que sale en la televisión, Keiber Nicolás Montero, y frente al micrófono número 2, Elisa Ulsequera, y quien tiene el inmenso placer de saludarles, Daniel Alejandro Rodríguez. Feliz miércoles, miércoles, Elisa Ul, miércoles. Feliz miércoles, feliz ombligo de la semana, hoy 20 de marzo, importante. Hoy le estaba diciendo yo a la gente, no, feliz martes, estaba diciendo yo a las personas, no, hoy es miércoles. De verdad que hemos llegado, Daniel, a una fecha importante, porque es que a veces uno arranca de domingo para lunes y abre los ojos y ya es miércoles. Yo me recuerdo que una vez, no era César Fantástico González, era el otro César que tenía en Venevisión, tenía un programa en el Caravana de la Suerte, creo que animaba el Loto Quiz, un juego de envite y azar, y él decía, gracias a Dios que hoy es miércoles, decía siempre, pero no me acuerdo, chico, era un animador bastante famoso. Por cierto, Daniel, quiero aprovechar de felicitar a Ana Victoria Pérez, quien cumplió año el día de ayer desde Cruz Blanca, y su hijo Javier José Molleja. Le quería pues enviar un abrazo de cumpleaños, porque además Daniel ve Noticias Barquisimeto todos los días, la señora Ana Victoria Pérez, así que vaya para usted, que su más deseos de felicitación, que Dios la bendiga y bueno, que la siga protegiendo, y que ojalá en Cruz Blanca, como en muchas comunidades, como 23 de enero, Nueva Segovia, Cruz Verde, escuchan muchísimo Noticias Barquisimeto. Esa es la palabra mágica, todos los días. Sí, yo los veo todos los días cuando la gente no ve en la calle. La palabra clave es esa. Como clave, ya se están acercando los días para lo de la elección presidencial. Ayer en horas de la noche se hizo viral una supuesta reunión entre Rosales y María Corina. Sí, será verdad. A mí me cuesta creerlo. Es que es el momento de los fake news. No, nosotros tenemos las noticias falsas. No, bueno, pero no, supongamos que, o sea, partamos del hecho que obviamente es verdad. Hay demasiadas cadenas falsas. Por eso es que a veces llega una noticia de estas y a uno le cuesta creer. Por ejemplo, ¿cuántas cadenas usted no ha visto que ya listo, Lorenzo Mendoza es el candidato? Listo, ya hubo la reunión que se quería dar, Lorenzo Mendoza y María Corina. Noticia falsa. Sin embargo, es una cadena que corre todos los días y todos los días la gente cae. ¿Y por qué la gente cae? Porque es uno de los escenarios ideales con el que sueña el venezolano o la venezolana. No todos, pero una gran parte. Por eso es que la gente cae, ¿no?, en una noticia falsa, porque a su vez desea que eso sea así. Bueno, pero se dio la cumbre. María Corina Rosales para defender el candidato unitario. Pero, ¿para qué tú te vas a sentar con Manuel Rosales? Si no va a ser él. Es porque va a ser Manuel Rosales. O sea, si no, no hay manera de... ¿Para qué vas a irte a reunir con el gobernador del estado sur? Voy a leer en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com. Allí está la información. Dice, este martes 19 de marzo se realizó en Caracas la tan esperada reunión entre la líder de 20 Venezuela, María Corina Machado, y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, para definir el tema de la candidatura presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, con miras al proceso electoral pautado por el CNE para el próximo 28 de junio. Este fue el tuit que se hizo viral, que empezó a recorrer. Es el tuit de Alejandro Hernández. Dice, en horas de la tarde se materializó la tan esperada reunión entre María Corina y Manuel Rosales. Fue una conversación cordial donde se discutieron escenarios sobre la inscripción
las tarjetas electorales y el eventual sustituto o representante de la ganadora de la primaria. Esto fue uno de los tweets. También dice, fuentes relacionadas al partido Un Nuevo Tiempo aseguran que el gobernador Rosales se comprometió a poner la tarjeta de su partido en función de la unidad, respetando el peso en las decisiones que tiene María Corina Machado. Las reuniones bilaterales entre la candidata y los partidos seguirán mañana, es decir, hoy. Se espera que este miércoles 20 de marzo se confirme todo lo relacionado con este encuentro político y si finalmente María Corina Machado decidirá apoyar al gobernador Zuliano y líder de Un Nuevo Tiempo para competir contra el presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Ahí está el tuit que ayer rodó y se hizo viral. Ahora bien, ¿quién es Alejandro Hernández? El tuit es A. Hernández OF. El usuario de X. Repítalo. A. Ajá. Hernández. Hernández. O pensé que era F. Alejandro Fernández. OF. Es el usuario en la red social X. Lagranaldea.com, periodista. Lo cierto. Caracas, Venezuela. Lo cierto del caso, Elisaúl, es que estos serán los días cruciales y determinantes. Ah, pero es que se reunieron en Caracas. Sí, en Caracas, claro. O sea, ¿vio? Es lo que yo le digo. María Corina dice, ven a mí que tengo flor. Claro. Eso es un mensaje, Daniel. No, hermano, en Caracas es donde se hacen todas las reuniones. No se venga aquí. María Corina le dijo a Manuel Rosales, ven a mí que tengo flor. No, y no. Llegó el gobernador del sur, le agarró su avioneta, lo que sea, y se fue a reunir con María Corina. Si fuera Manuel Rosales, el hombre de poder, hubiese sido María Corina Machado la que va a Zulia. Es así, Daniel. En Caracas es donde se hace todo, Elisaúl, por Dios. No todo. Entonces, ¿qué hace Manuel Rosales con que va a ser candidato si él es zuliano? Todo lo de poder se hace en Caracas, hermano. Eso fue así. Si te quieres venir a reunir, ven para acá. Ah, está bien. Porque más decir tú que María Corina no ha podido ir para el Zulia. Ha podido ir. Sí, claro. Y no fue. No, es que ha ido. Por supuesto que ha ido. Por eso le digo, para mí es un mentamensaje. Todo opositor sabe que la única manera de que pueda aspirar a tener un triunfo, un virtual triunfo el 28 de julio, es que María Corina Machado le levante la mano. Buenos días. No tiene... El opositor sabe que no tiene vida. Si María Corina Machado no le levanta la mano, no tiene vida. Hermano, y si se la levanta, tampoco la va a tener. Porque la gente se va a molestar y va a decir que no. Fíjese como este mensaje que acaba de llegar. Buenos días, feliz y bendecido miércoles, Daniel, Elisaúl. Por Dios, ¿cómo se les ocurre que eso es cierto? Manuel Rosales es un muerto político. Y estos son los seguidores de María Corina. Y así va a ser. Mira, si en realidad le llega a levantar la mano a Manuel Rosales, van a empezar a decirle vendida a María Corina, hermano. Está bien. Porque es lo mismo que ha creado María Corina. Yo no estoy diciendo que vaya a ganar el 28 de julio. Estoy diciendo que sin el apoyo de María Corina Machado, ese opositor no tiene vida. Con el apoyo de María Corina Machado, tiene vida. No estoy diciendo que vaya a ganar, son dos cosas muy distintas. Porque tú sabes que es difícil afrontar una decisión algo que tú no tienes absolutamente ningún tipo de chance. En cambio, por lo menos, de la otra manera, tú conservas, bueno, algunas probabilidades, algunas posibilidades. ¿Qué es un muerto políticamente Manuel Rosales? No pienso así, es gobernador del estado más importante. Porque si vamos a ver Caracas, es la capital, pero ahí no hay gobernador, ahí hay un jefe de gobierno puesto por el presidente de la República de acuerdo a nuestra Constitución de la República. Pero el estado más importante lo domina la oposición y el estado más importante lo domina Manuel Rosales. O sea, muerto políticamente no es. Ah, que no sea del agrado de esta persona es otra cosa. Buenos días, Daniel, Elisaúl. Sea quien sea, la oposición no tiene vida. Crónica de unas elecciones perdidas. No los salva ni un collar de limón. ¿Por qué dicen así? No, primera vez que la escucho. No lo salva ni un collar de limón. Claro, es que el limón es bueno para todo. Conchale, sí. Y si tú tienes un collar de limón no te pasa nada, entonces. Es verdad, el limón es bueno para todo.
Buenos días, amigos. Yo no sé por qué dicen que ustedes son chavistas, porque por encima se le ve que ustedes son opositores. ¿Vio? Se alegró usted porque le dieron opositores. Y eso es, no. Por Dios. Y eso que usted en Aguara, usted se afinca, no tienen vida. Usted nunca usa la V. La, ahí la usé. Claro, la B es la vidental. Usted normalmente no la usa. Y para decir eso, usted se afinca, no tienen vida, dice usted. Vida. Bueno, mira, disculpa, sé que te envió el mensaje chavista. Ese es mandado por Diosdado. El que le levante la mano, María Corina gana. Hasta el tuerto, que es mi vecino. No, tampoco así. ¿Quién es el tuerto? El vecino de este señor que nos escribe. Bueno, mañana empiezan los días. Y la oposición aún no sabe qué hacer. Supuestamente, Avanzada Progresista va a apoyar a Antonio Ecarri. No, supuestamente no. Avanzada Progresista va a apoyar a Antonio Ecarri. Ok, bueno. Bueno, lo digo porque todavía no lo he inscrito. No, pues, No. Ecarri se va a inscribir. Correcto. No, pues tiene que inscribirse con la tarjeta de un partido. Bueno, por eso. Y va a tener el apoyo de todos los demás partidos. No creo que se vaya a inscribir con la Avanzada Progresista. No, debería inscribirse por Lápiz. Por eso le digo. Leocenis García se va a inscribir por ProCiudadanos. Y ni que no estaba, según Eugenio. Bueno, pero ya lo anunció. Lo anunció que se va a inscribir por ProCiudadanos. Elisaúl, Daniel, un collar de limones es para los perros con peste. Para que nadie se le acerque. Daniel, deberías irte para el mazo. Todavía te da chance de llegar, usted. Sí, se claro. Va ahorita y llega a Caracas. No, y si pido el helicóptero más. Me vengan a buscar. Pero no, hoy no voy. Buen día. ¿En qué bloque van a comentar el drama que vive la Trimagnética? Usted lo dijo. Yo le dije. Que iba a picar y se iba a extender. Tenemos la versión ya de Carolina Mendoza. La Trimagnética. Buenos días. Antonio Ecarri es el político más coherente. No al radicalismo. Usted lo ha entrevistado un par de veces. Sí. Hasta familia Simón Bolívar, como que. Imagínate tú. Buenos días, el que le dijo que ustedes son opositores seguramente no los ve. Porque a ambos se les desborda el chavismo. Escriben acá al 0414-555-9696. En Maracaibo hay problemas sociales y el gobernador no ha hecho nada. Ah, no, pero es que problemas hay en todas partes. En todos los estados, hermano. En todos los rincones, en todos los municipios. O sea, eso no es nada más de aquí del área y Barquisimeto. En todas partes. Yo les he dicho y aquí hemos hecho el ejercicio porque muchos se llenan la bocota de decir que la cava. Aquí hemos nosotros buscado un post de la cava, cualquiera de lo que él coloca, y en ese mismo post le dicen que no hay nada en los hospitales, le dicen que hay huecos en la calle, le dicen que el agua no llega, le dicen que tal. Eso es así, en todas partes tenemos esos problemas. O sea, aquí eso no se puede esconder. Y fíjate que aquí también Fuerza Vecinal, a través de Gustavo Duque, se refirió a los próximos comicios presidenciales del alcalde de Chacao durante su intervención en un foro, que la tarjeta de Fuerza Vecinal apoyará y estará donde sean útiles a la mayoría opositora en Venezuela. El objetivo es lograr una unidad perfecta. Lo que hace falta para que aquí haya un cambio de gobierno es que nosotros nos pongamos de acuerdo y tengamos un único candidato o candidata que logre inscribirse y que tenga el respaldo absoluto de todos los venezolanos. Es decir, aún Fuerza Vecinal no se ha definido por quién va a apoyar. Y dice que, bueno, que apoyarán en donde esté la mayoría de la unidad opositora. Es decir, se intentarán anotar a ganador. Como tiene que ser. No, pero a veces no necesariamente. A veces hay que apostar por un caballo que no tenga
que tú creas en ese caballo, más allá de que todo el mundo lo dé como ganador o no a otro caballo. Buen día, amigos. Ave María Purísima. Manuel Rosales. Original concebido. Manuel Rosales. Prefiero no votar. Hermano, lo que yo le dije. Bueno, Daniel, pero es que entre gustos y colores no han escrito los autores. Yo le dije, van a preferir no votar. Prefieren no hacerlo, así como lo hicieron con Henry Falcón. Así de sencillo. Más por nada. Cierto, ¿qué va a pasar con Futuro? Hoy se pronuncian. ¿Para qué? Si me dicen para qué, no voy para allá. Así a mí me echaron un cuento y que Zahir Contreras, que no sé qué. ¿Van a apoyar a Zahir? No sé, me echaron un cuento. Ah, bueno. Hoy se pronuncian a las 11 de la mañana. Es parte de la agenda del día. Pero es verdad, porque a veces Falcón se pronuncia que se va a pronunciar. Y esa nunca llega. ¿Te acuerdas que una vez dijo, anuncio que el 20 y pico voy a anunciar? Y se llegó el día y nunca anunció nada. Henry Falcón, presidente del Movimiento Futuro, ofrecerá importantes declaraciones relacionadas con el acontecer político. La gente lo que va a perder el tiempo. Sí. Yo me recuerdo, es que no me recuerdo cuál fue el tema, pero fue algo así como que anuncio que el 28 de tal día anuncio tal cosa. Y la gente, bueno, se quedó así en esa rueda de prensa. Se llegó el día y no apareció ni nunca dijo nada. Manuel Rosales es parte del gobierno. Bueno, es que no se les consigue orilla. A los opositores no se les va a conseguir la orilla. Sí, no han encontrado un líder o lideresa que los unifique, claro, en cuanto al pensamiento y la acción. No lo van a tener. Más allá de que existe un 70% de personas que quieren un cambio político en el país, para mí eso es real, lo que dijo Luis Vicente León, el presidente de Data Analysis, que a su vez lo dijo porque hizo una encuesta. Yo creo que usted también se para en una esquina y pregunta, ¿usted quiere un cambio político en el país? La gente le va a decir que sí, porque más allá de un cambio político es la esperanza de que haya un cambio económico. O sea, eso es lo que se iba a decir, pero en realidad... Si la gente pensara que el presidente Nicolás Maduro tiene las posibilidades de voltear esta crisis económica y poner a los venezolanos a ganar un salario digno, a crecer, a prosperar, la gente le daría el voto nuevamente el 28 de julio al presidente Nicolás Maduro. Pero hay un sector importante de la población que dice que no ve la capacidad de revertir esta crisis económica que tenemos los venezolanos. O sea, al final, para mí Luis Vicente León se equivoca al decir, o la pregunta que la hace está sesgada, porque yo creo que el venezolano no quiere un cambio político, lo que quiere es un cambio en la economía de nuestro país. Es lo primero que quiere el venezolano, y que se arreglen sus servicios básicos y que lo puedan atender. Y que en realidad los que estén al frente de un ministerio trabajen y hagan las cosas como tiene que ser. Los que estén al frente de una dirección, de una gobernación, de una alcaldía, trabajen, respondan y atiendan a las personas. Eso es lo que quiere el venezolano. Ah, que creen que es con el cambio político que les va a llegar, es otra cosa. Muchas veces no. Por ejemplo, el tema eléctrico no les va a llegar con un cambio político. De inmediato no les va a llegar. Va a pasar, por ejemplo, como pasó aquí en Lara. Todo el mundo se alegró con el cambio de Corpoelec. Sí. Claro, Daniel, pero entonces no se pueden dejar engañar impunemente. El tema es, Daniel, que cuántos años más se va a dar la oportunidad de que el sistema eléctrico mejore. Es que uno cree, Daniel, que con el paso del tiempo la situación va a mejorar. Y no ha sido así, Daniel. Con el paso del tiempo, la situación eléctrica en nuestro país ha venido recrudeciendo. Entonces uno dice, bueno, ok, sí, uno da una oportunidad, y da una segunda oportunidad, y da una tercera oportunidad. Pero cuando tú te ves inundado en sudor por el calor, cuando tú quieres cargar tu teléfono y no puedes, y estás descargado, y tienes que esperar 5 horas, entonces mirando el techo, no tienes luz, no tienes aire, no tienes ventilador, no tienes carga en el teléfono, no tienes internet, vas para la nevera y no tienes comida, y te metes en la cuenta bancaria y no tienes plata, Daniel, ya tú dices, epa, ¿qué hay que hacer?
para mejorar la situación económica y de los servicios públicos. Y abres la, me falta abres el chorro del agua y no se sale agua, Daniel. Mira, salgan a la calle ustedes dos y pregunten si quieren un cambio político o cambio de directores, de ministro. ¡Oh! Ustedes son un fenómeno. Tanto que pregonan que andan en la calle, en el pueblo. Ajá. Dice este mensaje. Ajá, pero no entiendo, que preguntemos. O sea, que salgamos a la calle y que preguntemos si la gente quiere un cambio político. Y al final dice, tanto que ustedes pregonan que andan en la calle, que con el pueblo. Bueno, nosotros andamos en la calle. Y sabemos, y aquí no tocamos los problemas porque es lo que vivimos, no, en el no día a día. No solamente que andamos en las calles, nos dejan en la calle también. También, claro. Ojo, yo no digo que la oposición sea buena, pero ya basta, hermano. Son 25 años de la misma política socialista. Ya basta. Bueno, salga y vote por Manuel Rosales y listo. Eso es lo que tiene que hacer, ¿eh? Y no decir, ah, que Manuel Rosales, que es un dinosaurio, que ese no, que ese es del gobierno, que es colaboracionista, que allí está sentado con Maduro. Cualquier día de esto lo llama Maduro y habla con él para que la gente se ponga más brava. Entonces, allí es donde ustedes tienen que tratar de unificar. 0414-555-9696. Saludos, buenos días. Muy buena la tertulia política de esta mañana, pero pueden hacer un programa que hablen de la cantidad de policías ignorantes de la ley. Vamos a tener por allí. En Instagram tenemos. En Instagram, sí, pero vamos a hacer el corte. Correcto. Y regresamos con mucha más información. Antes de hacer el corte, nos dicen por acá Hugo Roldán. Buen día, el nombre del animador es César González. Sí, correcto. Le decían el amigo de todos. Ajá. Naguará, y acabo de decir, no diga mi nombre. ¿Para qué lo pone al final? No, pues, pero es que usted los vende. No, no. Claro, es que yo le he dicho a usted. No diga mi nombre, yo pero al final tiene que ponerlo. Ah. Yo expliqué aquí una vez, mire. Usted no sabe, usted no sabe. Yo expliqué una vez, mire, si cuando ustedes quieren que no diga el nombre, pongan de primero, no digas mi nombre, y luego escriben el mensaje. Aquí pone la broma y al final no diga mi nombre, sí. Mira, no dije el nombre, dije el apellido también. Saludos, Daniel. ¿Qué pasó con las tarjetas del MAS? No ha pasado nada. Es que todo lo que está rodando por allí son supuestos, son rumores, son informaciones que han salido, por ejemplo, de la cuenta X de Eugenio Martínez, pero no hay nada oficial sobre la tarjeta de los partidos políticos. Deberían aceptar a los partidos políticos para que las elecciones sean un poco más tranquilas. Ah, pero si tú llegas y le dices al más que no, y le dices al otro que no, y a la MUG y tal, ahí se empieza a enlodar todo. Abran paso, esa jugada, son rumores. Qué panorama de vida tan fatalista. La de Lisaúl, la que usted dio, vio, Lisaúl, es que es verdad. ¿Cómo usted se va a poner a decir todo eso? ¿Qué? Que si abro el agua, que si abro la nevera, que si abro lo otro, que tal. Pero ya va, Daniel, ¿es la realidad? No es la realidad. ¿Cómo, man, que no? La de ayer, por ejemplo. Ah, por favor. Ajá. Voy y repito con lo que ustedes llaman cuento fatalista. Se va la luz a la, no sé, a la 1:00 p.m. 10% de teléfono, 10% de carga en el teléfono. Calor impresionante. Sin electricidad, se me descargó el teléfono. Me meto en la cuenta y si me bajo y tomo un refresco, un jugo, no tengo plata en la cuenta. No tengo internet. Voy a la nevera, bueno, agua. La única manera que haya carne es cuando meto la mano en la nevera. Esa es la única manera que haya carne en el refrigerador. Entonces, abro la pluma y no hay agua. Esa es la realidad de cualquier hogar venezolano. No, esa no es la realidad. ¿Cómo que no, Daniel? No, eso. Cinco horas. ¿Cómo que no, Daniel? No. Que alguien me diga ahorita si abre el chorro del agua y le sale agua. Dígame dónde vive Lisaúl y yo le llevo uno de los perros que tengo para que lo orine. Que eso es lo único que te falta. No, si los perros lo que hacen es orinar las cabinas de CanTV.
que por cierto, en Patarata tiene 6 días tirada una cabina de esas de Cantv, las cabinas telefónicas, bueno, no cabina, no, los puestos telefónicos, y ahí está, homenaje a la desidia. 6 días, eso ahí tirado ahí en el piso y todo el mundo pasa y nadie hace nada. Yo no quiero vivir en una ciudad donde dos teléfonos de Cantv estén tirados en el piso durante 6 días, en plena Avenida Libertador, que es la avenida donde más circula vehículos en el estado Lara. Y llega, y ahí está una cabina, 6 días, y eso es, por Dios, eso da vergüenza. Además, por aquí tengo el video, lo voy a pasar porque da pena que la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, o la alcaldía o la gobernación, pero alguien, no puede ser, que pasen por ahí y tenga 6 días contra el piso una broma en la Cantv. Por cierto, orinada por perros y por personas. Eso es normal. Que son ¿cómo vas? Pero Daniel, yo no quiero acostumbrarme a esa normalidad. Por Dios, eso tú como ciudadano que estás haciendo. Eso es lo más normal que vivimos en Venezuela. Pero tú como ciudadano que estás haciendo para cambiar esa realidad, Daniel. Por favor, Elisa. Estamos condenados a vivir en una ciudad donde no recogen una cabina telefónica que está tirada en el medio de ahí de la Avenida Libertador. Normal, en la acera ahí. No pasa nada, normal. No, Daniel, eso a mí me da. Eso es el tema de la teoría de la ventana rota. La teoría de la ventana rota, que al yo ver una cabina telefónica tirada en el piso ahí dando lástima durante 6 días que ya van, motiva a la gente a que no cuide nada, a que bote basura en el piso, a que dañe las paredes. Y así vivimos en una constante teoría de la ventana rota. Que yo estoy, que compro ese libro. Que voy a buscar, de verdad voy a buscar ese libro y se lo voy a regalar aquí, por lo menos a la alcaldía, lo llevo y lo llevo al despacho de la gobernación. Y para que por favor nuestras autoridades lean el libro de la teoría de la ventana rota, a ver si mejoran en la gestión municipal y estadal. No, y llévelo entonces a toda Venezuela. No, claro, es que aquí lo he recomendado muchísimo. Llévelo a toda Venezuela, claro. Lo acabo de decir. No, y lo puedo llevar también al despacho del alcalde de Carora, Javier Oropesa. Y lo puedo llevar también al despacho del alcalde de Sanabé. Lo acabo de decir aquí. Se lo puedo llevar a Manuel Rosales también como gobernador del sur. En todas partes, en todos los rincones, en todos los estados, en todos los municipios, en todos los barrios, en todos los rincones, están esos problemas, Daniel, hermano. Lo que yo le he dicho. Usted ve cómo los toma y cómo no los toma. Daniel, pero es que yo le he dicho. Usted ve si hoy llega aquí feliz o llega triste. Daniel. Y se pone a ver noticias de Barquisimeto. Daniel, ¿qué culpa tengo yo de vivir en Barquisimeto y ser del estado Lara? Ah, ¿le va a pedir yo al gobernador de Apure o le va a pedir yo al alcalde de Guasdualito? Así es, yo vivo aquí. No, yo no le estoy diciendo que le pida por nada. Eso le digo. Buenos días, Dios los bendiga. Quiero saber dónde vive Daniel para comprar una casa en ese sector, porque por donde yo vivo es tal cual como dice Elisaúl. Ayer se fue 2 veces en mi casa el servicio eléctrico. Pero no sea tan fatalista, Daniel. No. ¿Y? ¿Cómo hace usted tan fatalista? Se fue el servicio eléctrico 2 veces. ¿Y? ¿Y? Aquí estoy. Normal, feliz y contento. Como tiene que ser, y además hoy, el día de la felicidad, mucho más. Eso no es afán. Allá ustedes que no quieren ser felices. Hacemos la pausa y regresamos con más. Regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Señores, hoy es el día de la felicidad. Señores, no hagan que María Corina les quite la felicidad. No hagan que la oposición les quite la felicidad. No hagan que Maduro les quite la felicidad. No hagan que Daniel les quite la felicidad. No, yo no. Dígalo completo. Están muy bravos aquí. ¿Conmigo? Muy, ¿con usted? No, conmigo. ¿Con la vida? No, yo creo que con la vida, y ahí agarro yo la colita, pues. Pero no los entiendo. Dígame Alberto Castillo.
Dijo que dijera el nombre. Soy Alberto Castillo. Okay. A que no lees este mensaje. Deja de estar cuidando tu sueldo. A mundo. Una noticia feliz, pues, para que no diga. La misión Nevado en Palavecino, este viernes 22 de marzo, celebra su primer aniversario. Ellos tienen como un centro asistencial hacia los perritos y los gaticos. Y van a tener una jornada de desparasitación y vacuna antirrábica. Eso es detrás de Duvalco, en Los Cedros. Primer aniversario de Misión Nevado Palavecino. Así que si usted tiene un perrito, un gatico y es de Caudares, se puede ir el viernes 22 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Por aquí está Carlos Torres, por favor, menciónalo en tu programa. Un saludo, a él le echan mucho pichón la gente de la Misión Nevado. Hay que amar, Daniel, a nuestras mascotas. Y lo que yo le decía, vio, que hay que hidratarlos, que hay que tal. Ahí Noticias Barquisimeto en Instagram subió cómo está un cisterna regando unas matas en una isla. Y está el perrito ahí, no, hombre, feliz porque le estaban echando agua. Mire, muchos mensajes que por qué la comunidad no recoge eso de CanTV. Bueno, Kaver. Ah, perdón, se me olvidó decirle. Kaver, por favor, revise su WhatsApp. ¿Cómo lo recoge? ¿Lo echa en el container de basura? No. Porque al lado está un container. ¿Que por qué la comunidad no lo hace? Varios mensajes. Varios mensajes. Ok. ¿Usted sabe cuánto vale el internet de ABA CanTV? Oviedo le puede responder, Daniel Oviedo. Estamos condenados a vivir en un país donde los servicios básicos públicos serán inexistentes. Pero para Daniel todo está excelente. Percepción de la realidad completamente alterada. Yo nunca he dicho que todo está excelente. Yo les dije hace ratico, no sé si es que se despiertan muy tarde y no habían visto que los problemas que hay aquí en Barquisimeto, que los problemas que hay aquí en Lara, los hay en cada rincón del país. Yo no estoy diciendo que la realidad es que no existen problemas. Estoy diciendo es que la realidad que vivimos no puede alterar su felicidad. Mira, para estar insultándome, no puede alterar su felicidad para andar en la calle como siempre han andado los que han querido un cambio de este gobierno. Es lo único que yo he dicho, pero los problemas existen. Ayer se me fue dos veces la luz en la casa. A mí no me llega agua por tubería. Y yo por eso no estoy aquí. Revisa la cuenta y no tiene plata. No, sí tengo. Bueno, hoy... Sí tengo. ¿Hoy brinda usted? No, hoy brinda el invitado. Así otra vez. Claro. Mira, por cierto, Daniel, usted que hoy, a propósito del Día de la Felicidad, conversaba con una persona... Y yo le decía, un día de esto, me voy a poner a preguntarle a la audiencia qué es para ellos la felicidad. ¿Usted sabe cuándo le escribí yo eso? Anoche, sin saber que hoy era Día de la Felicidad. Y usted que está hablando de muchas cosas, bueno, yo quisiera preguntarle a la audiencia qué es para ellos la felicidad. Porque quizás para lo que usted, Daniel, para mí, para Carlos, para Pedro... A lo que pueda ser la felicidad, no necesariamente es la felicidad para todos. Sí, claro. Es un estado, es una serie de momentos. Hay gente que dice que la felicidad es paz, es tener paz, es tener estabilidad. ¿Qué es la felicidad, sobre todo en la Venezuela de hoy? Para una familia, para un papá o una mamá, la felicidad puede ser que sus hijos vuelvan a su casa, a su país. Que vuelvan de tierras extranjeras. Eso pudiera ser hoy en día un motivo muy grande de felicidad, por ejemplo. ¿O qué es felicidad? ¿Tener aire acondicionado toda la noche, todo el día? ¿O la felicidad es conseguir estar contento, satisfecho con las decisiones que has tomado en tu vida? Porque eso es importante. Hay gente que vive arrepentido de las decisiones que ha tomado. Y hay otra gente que vive en paz, vive en armonía con las decisiones que ha tomado, que lo conllevan a ser el hombre, que lo conllevan a ser la mujer que hoy es hoy en día. 504 bolívares pagué de ABA en marzo. Bueno,
Escriben aquí al 0414. Está bien. Como $15 más o menos. Aproximadamente. Tenemos ahí rápidamente, para aprovechar ese tema, video o las fotos. Hay dos. Hay uno que está el mira, no, ese es el que está de pie, que está más adelante. Es el que hay que mostrar al final. Para mencionarle que vamos a esperar. Que este también se caiga. Ese, mira. 6 días, Daniel. Normal, Elis. Ah, por Dios. La libertad. Allá está, frente a un comando. Ese es el otro. Ese está frente a Funrevi. En la misma avenida Libertador, a 50 metros. Y esto ahí tirado, 6 días. Frente está la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana. A un lado está la comandancia de la Policía del Estado Lara. Este ya también está a punto de caerse. Simplemente uno ve esto y uno dice, la CanTV, bien, gracias. La CanTV, o sea, esto, y nadie recoge esto, Daniel. La audiencia, la gente, la comunidad tiene que recoger eso. No me parece. La audiencia lo ha dicho. No me parece. ¿Y dónde va a votar eso? Entonces me parece una desfachatez que nosotros tengamos 6 días. Eso, un monumento a la desidia en Barquisimeto. Empezando el día de la felicidad y sin servicio eléctrico. Se fue hace 20 minutos. ¿Y quién sabe hasta qué hora? Aquí en Santo Domingo. Escuchándolos por radio por la 93.5 FM. Excelente. Un saludo a todos los que están a esta hora en sintonía de la romántica de Barquisimeto. Por acá nos dicen, la felicidad es que mi hermana regrese pronto a nuestra casa. Está en Perú. Mi felicidad sería volver a abrazar a mis hijos y tenerlos cerca, aparte de haber dejado de beber y fumar. Mi felicidad, aparte de mis hijos, es verte a ti cada mañana. Te quiero. Mira, el amigo sincero. Así que es. Carlos Fernández, ajá. El amigo sincero, nos dice que las cabinas de CanTV tienen que ser desincorporadas porque son bienes nacionales y ningún particular puede quitarla y hacer algo con esos equipos. ¿Quién es el director aquí de la CanTV, por el amor de Dios? Daniel, tú vas a pedir una línea en CanTV y no te la ponen. ¿Cómo que no? Yo quiero la línea CanTV en mi casa, pues. ¿Qué tengo que hacer? Si usted tiene... Yo conozco mucha gente que le sirve la línea CanTV. Está bien, no. Una cosa es que ya las tengan. Pero que si yo quiero una línea CanTV... Ya eso no existe. Pregunto. O sea, yo quiero tener ABA CanTV en mi casa, pues. Son cosas que ya no funcionan, Daniel. Que cosas que... No sé si hay que volver mixto eso. No sé si la solución sea volver a privatizar la CanTV, etcétera. Pero esto de la cabina telefónica y tirar 6 días es una muestra de que la CanTV ya no está. Eso no es nada, Elisaúl, por Dios, por favor, Elisaúl. Te estoy mostrando la punta del iceberg. Eso no es absolutamente nada. Eso no pasa nada. Eso es normal, Elisaúl. Esas son unas cosas que no sirven. Por favor, ¿vio? La felicidad es tener vida y salud. Más nada. Buen día, Elisaúl y Daniel. Leí en alguna parte, la felicidad de un padre es que sus hijos vengan a él, así sus manos estén vacías. Es verdad, Daniel, mira, muchos hijos quizás no se devuelven a Venezuela porque sienten miedo de volver con las manos vacías. Como si eso se considerara un fracaso, de que yo estuve tantos años en el extranjero y no trajiste nada. Me vine a Venezuela y no se trae nada. Pero un padre, una madre, un hermano agradecido, así tú vengas con las manos vacías, aquí vas a ser muy bien recibido en tu país, en tu nación, en tu patria. Así a mucha gente no le gusta la palabra patria. A mí me encanta la palabra patria porque es un sentimiento muy bonito. Ah, bueno, que tú lo uses por una ideología o para otra, eso no es mi problema. Pero sí, el sentimiento patriótico es importante, ¿no? Y en este caso, la felicidad para muchos hogares pudiera ser que sus hijos retornen a nuestro país. Mira, hay dos casos en nuestra cuenta en Instagram, @noticiasbarquisimeto, uh-huh, que lo vamos a tocar antes de darle la bienvenida a nuestro invitado en la mañana de hoy. Vamos a empezar con el del policía,
porque justamente nos escribían acerca de este tema y de que si los policías saben o no saben de las leyes. Bueno, allí en nuestra cuenta en Instagram tenemos denuncian a policía en Lara por cobro de multa y amenaza a ciudadano. Denuncian a un PNB de Lara que pretendía cobrar una multa en el sitio y amenazó a un ciudadano con cárcel por grabarlo. Tenemos ese video con audio, por favor, muchachos. El audio desde el principio para que todos podamos entender, analizar y debatir este tema de este video que está en nuestra cuenta de Instagram, @noticiasbarquisimeto. Un ciudadano a través de las redes sociales viralizó el video en el que un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana de apellido Angulo pretendía cobrar una multa inmediata por una presunta infracción de tránsito sin entregar boleta o seguir los procedimientos de rigor. El agente Angulo explica... ¿Dónde fue el sitio? Déjeme leer nota. No, pero que usted se está fincando. Ah, sí, ahora usted le va a poner el tono a mis mensajes. Sí. Ok. Explica que no se entregan boletas por parte de su institución porque esto solo le corresponde a la Policía del Estado, la cual tiene la potestad de aplicar sanciones administrativas. Ajá, ya ahí está el video. Dale, pues. Me fascina cuando me graban. Con audio, por favor, desde el principio. Control de Sarare, ¿verdad? Este funcionario me está diciendo a mí que tengo que pagar la multa inmediatamente y la ley dice 30 días. Dígame usted por qué. Lamentablemente, ¿verdad? Existe un convenio entre el jefe de la Policía Nacional del Estado Lara con el gobernador del Estado Lara, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que hacer un acta de diligencia y referir el procedimiento a la Policía Estadal. La Policía Estadal, con la boleta que ellos tienen, que van a hacer la sanción administrativa. Nosotros no tenemos boletas, no tenemos sanciones administrativas. Por ende, vuelvo y te repito, hacemos un acta de diligencia, referimos a la Policía Estadal, que aquí están presentes, y ellos son los que te van a hacer la sanción administrativa. Pero la sanción administrativa me la hacen en el... Curiosamente, me encanta, me fascina cuando me graban, porque cuando yo tengo los pelos aquí del burro, listo, ¿verdad? Yo puedo dirigirme hacia la ciudadanía con propiedad. Ahora, si yo estoy haciendo algo que está fuera de la normativa, me escondo. Sí, pero me está diciendo que la multa la tengo que pagar inmediatamente y no puedo pagarla inmediatamente. Escúchame, no, señor. De hecho, te voy a permitir que me grabe, que no debería. No, eso está permitido. Yo te puedo sancionar y te puedo... No, eso es mentira. Dependiendo, porque si yo estoy recibiéndote dinero o en una trampa aquí, así tú me puedes grabar todo lo que tú quieras. Pero esto es incitación al odio. Y yo te puedo procesar a ti. El odio es tuyo, no mío. No, si es que yo me debo a ustedes. Tú no te debes a mí, yo me debo a ustedes. Como acá la oficina te explica donde tiene la cabeza, cuáles son los pasos a seguir. En fin, ¿quiénes están cometiendo la falta? Nosotros queremos la multa, dame la multa. Sí, pero escúchame, es que nadie te está diciendo que no. Está yendo por otro lado ya. Aquí está el funcionario policial. Listo, voy a esperar. También, ¿cuántos memes se pueden hacer de este video? ¿Cuántas facetas tiene este policía? Son los mensajes que veo allí en el Instagram. Daniel, hay una... algo que se repite, ¿no? Que lo he escuchado mucho, es que la Policía Nacional Bolivariana no maneja boletas. Es decir, no manejan talonarios de multas. Y la razón, un día aquí lo explicó una persona que nos dijeron que era experta, que llamamos, una abogada. Y tan sencillo, Daniel, como que la multa por la ley de tránsito son 5 unidades tributarias. ¿Y cuánto vale la unidad tributaria? 9 bolívares. 9 por 5, 44. Es decir, la multa sería de un dólar. Gracias. ¿Ah? 9 por 5. 45. Ajá, bueno. ¿Ah?
Te saco un 44, no sé de dónde. No, 9x5, 45. Claro, por eso. Entonces, en este caso, Daniel, sería 45 bolívares. Sería un dólar y ¿qué? Y 7 bolívares más. Entonces, ¿qué pasa? Conviene que la PNB ponga multa. Por eso es que dice, a mí me preocupa y a mí me gustaría que esto lo aclarara la gobernación del estado Lara, porque el policía dice que el director estadal de la PNB acordó con el gobernador de Lara. Si quiere, Keiber, vamos a poner el video porque a mí eso me genera mucha expectativa del por qué este ciudadano, este agente angulo, menciona y pone en su boca el nombre del gobernador del estado Lara. Partiendo del hecho de esta declaración, uno dice, pero es que claro, si vale apenas 5 unidades tributarias la sanción, que vienen siendo 45 bolívares, obviamente conviene, Daniel, para efectos de recaudación, pasárselo a la policía del estado Lara para que a través de la llamada ley de convivencia ciudadana las multas pasan los $20, entre 20 a 30 dólares. Entonces, yo no entiendo cómo es eso de que la PNB hace el acta y le pasa la multa a la policía del estado Lara. Es decir, para que la policía del estado Lara pueda recabar más y más dinero, porque allí la multa es superior. Buen día, Daniel. Elisaúl, le informo que la ley de convivencia ciudadana establece que el procedimiento es un acto administrativo por medio de la cual se impone la sanción. El policía no está equivocado. El error es de quienes redactaron la ley y sus reformas. Es más, el talonario de multa en la ley no existe. Esto lo escribe José Sánchez al 0414-555-9696. Pero es que el ciudadano le dice, pero ponme la multa. Le dice, dame la multa. Lo que es que no te la voy a pagar ya. Que ese es otro error. Y aquí lo hemos dicho. Y el jefe de la INTT, Instituto Nacional de Transporte Terrestre, en Lara, nos confirmó acá en Noticias Barquisimeto, en un pase en vivo que hicimos del terminal de pasajeros, estaba nuestro compañero Daniel Oviedo, y le preguntamos que si la gente está obligada a pagar la multa inmediatamente. ¿Qué dijo el director de la INTT en Lara? Ahorita no recuerdo el nombre porque tiene apenas un mes, mes y medio de nombrado. Dijo que usted tiene 30 días para pagar. Entonces, ninguna autoridad policial ni de ningún tipo le va a obligar a usted. Si usted quiere, la paga de una vez. Y mi invitación puede ser, páguela de una vez para que salga de eso. Pero también le digo, usted tiene 30 días para pagar la multa. Escriben aquí, existe el talonario de multa y tienes 30 días para pagarla. Es lo que escriben al 0414. Dice, buenos días, no solo los policías están amedrentando a la ciudadanía, tienen una campaña también de desprestigio contra la reserva activa. Otra persona dice, tienes 30 días para pagar la multa. No era lo que se estaba viendo en esta publicación, en este video, donde dice, la meta es una notificación de pago. Ah, bueno, pero entonces ya vamos a esperar otra vez para leerla, ya va. Son 30 días y de paso hábiles, escriben aquí. Imagínense usted, o sea, que si le cae Semana Santa, 19 de abril, 1 de mayo, toca pagar como en 45 días, más o menos. La multa es una notificación de pago. Y la ley establece que tienes 30 días para pagarla. Y 5 días para apelarla. Exacto. Me parece bien. Entonces van a venir los policías hoy a... No puede ser. Y no me vas a decir tú que los policías no saben que el ciudadano tiene 30 días para pagarlo. ¿Usted cree? Tienen que saberlo. O sea, por favor. O sea, ¿usted cree que todos saben? Claro. Está bien. Si usted dice que cree que todos saben. Es que tienen que saberlo. Una cosa es tener y otra cosa es que en realidad... No, otra cosa es que lo apliquen. Mira, voy a leer unos mensajes más de felicidad.
para ir al corte y regresar ya con nuestro invitado. ¿Qué le dicen de la felicidad? ¿Qué mensajes han llegado? Ya es que se me pierde. La felicidad es tener salud, ajá, bienestar, un poco de dinero para compras de alimentos, llevarme bien con mi familia, contar con la luz, suficiente agua, red telefónica, un pequeño vehículo para trasladarme y un televisor para ver noticias. O sea, vivir en Dubái, pues. Felicidad. Este me gusta, porque yo creo también que así tiene que ser la felicidad. O para mí, esta es parte de la felicidad. Felicidad es sensación y estado de paz, tranquilidad y equilibrio emocional. Hay algo que a la gente se le olvida, Daniel, que para mí es importante para poder estar feliz. Es tener salud. Yo dificulto que alguien que no tenga salud física o salud mental pueda ser feliz. O sea, no necesariamente el que tenga salud física y mental es feliz. Pero sí lo veo como una de las condiciones para poder ser feliz. ¿Usted ha visto a alguien que esté padeciendo un cuadro clínico importante y que pueda ser feliz? Sí, ¿podrá sí, decirlo? Sí, no, sí, podrá decirlo la boca para afuera, Daniel. Pero el hecho importante es que hay que estar y gozar de una condición de salud. Porque tú dices, la salud lo primero y luego lo demás viene por añadidura. Pero la salud, Daniel, sin duda alguna, para mí es la prioridad. Y al tener salud, puedes buscar encontrar la paz. Y este es tal cual lo que yo siempre les he dicho acá en Noticias Barquisimeto. La felicidad es una decisión personal. Cada uno decide cómo ser feliz. Es un estado interior del ser. Lo que no visualizamos y sentimos desde adentro, no podremos llenarlo o suplirlo con cosas de afuera. Ustedes, Elisa, Uli y Daniel, tienen muchas virtudes para ser felices. Es así. Es una decisión de ti, de Pedro, de Carlos. Por eso yo les digo, o sea, va a venir aquí, se fue la luz y no vamos a ser felices. Claro. No puede ser que quien apriete el botón le esté quitando la felicidad a usted. No puede ser que el 25, cuando usted vea que María Corina no va a ser candidata presidencial, usted no esté feliz. No puede ser. No puede ser que cuando usted vea que Maduro va contra los candidatos que ellos creen que pueden ganarle, usted no va a ser feliz. Eso no puede quitarle la felicidad a nadie. ¿Tiene ahí otro mensaje? No, solo voy a leer una frase de El Principito, que de verdad la estaba buscando, ¿no? La felicidad no es ahorita. Dos arepas con mantequilla y queso y una taza de café con leche. Naguara. Para muchos la felicidad... Espectacular, se viste de empanada con carne mechada. Es más, envíe una foto. Envíe una foto. Para que todo el mundo sea feliz. Y esto usted. A veces a uno le confieso que me pasaba. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Muy bien. Claro que sí. Así es. La pausa y regresamos con el invitado. Un mensaje más de felicidad, Elisaúl. Ya va. Un mensaje más de felicidad. Hoy estamos hablando de la felicidad en Noticias Barquisimeto. Ajá. Lo envían y dicen que tal David Ben-Shahar, profesor de felicidad en la Universidad de Harvard. ¿Qué dice David Ben-Shahar? Ajá, ya le voy a buscar por aquí lo que dice el tal David Ben-Shahar. Hay que escuchar a Daniel Javif. Según el doctor tal Ben-Shahar, de la Facultad de Psicología de Harvard, dice que la felicidad no es lo que te pasa, sino cómo lo gestionas. ¿Cómo lo gestionas? Yo lo dije.
Es así, ayer, el lunes, creo que dije que la felicidad está en cómo lo gestionas. Tal cual. El tema, Daniel, es que tú te puedes ir a lo que dice tal o cual científico, a lo que dice tal o cual libro. Y a veces no hay que preguntar qué es la felicidad, sino cómo sientes tú la felicidad. Y explicarlo según tus propias palabras. Pero se lo podemos invitar a preguntar al invitado de hoy. Adelante. Estamos con nuestro invitado en el día de hoy. No lo tenemos. Tenemos a... ¿Sí lo tenemos? Sí, el invitado lo tenemos. Tenemos. Aquí está el invitado. Tenemos a Luis Fidel, abogado, también experto en temas internacionales. Pero Luis, estamos hablando acerca de la felicidad. Quiero aprovechar para preguntarte qué es para ti la felicidad. Y son momentos que se viven. Yo te veo a ti, yo veo un tipo feliz. Sí, sí, soy feliz porque hay que saber vivir el momento que uno está pasando, ¿no? Yo con ustedes estoy muy feliz en este momento. Qué bueno. Porque tanto tiempo sin hacer un programa internacional, pero o sea, estoy muy son feliz. Momentos, pues. Son momentos. La felicidad no es absoluta. La felicidad no es absoluta. Son momentos que se viven y hay que saberlo apreciar. Así ¿no? es. Yo soy feliz compartiendo una taza de café, claro, en compañía de buenas amistades. Si la felicidad tendría que tener exuberancia de recursos, yo conozco muchos ricos que tienen mucha plata y son muy infelices. Es correcto. Así es. Sí, son mucha gente que tiene mucha plata y es infeliz y creen que se le están comiendo y nada que ver. Así es. Aprovechando de hablar entonces de la felicidad de la parte internacional, hay muchos países que no están pasando por situaciones felices. Claro. Como por el ejemplo, el caso de Haití, una nación que ha sido históricamente golpeada, además una nación con bastante pobreza, ¿no? Haití. Sí, Haití es un caso muy especial porque el problema de Haití es que Haití no es un caso latinoamericano, sino es un caso africano. Es decir, Haití es una nación africana llevada a América. Y más el conflicto que se presenta en Haití es mucho más similar a lo que se presenta, supongamos, en Liberia, con Charles Taylor, que era un genocida, que se presenta en el Alto Volta, que se presenta en el Subsahara, en Níger, en Mauritania, en Chad o en Somalia, o en el mismo Congo belga, que hoy se llama Zaire, ¿no? Es decir, Haití realmente es un país que no se transculturizó como ocurrió con los países latinoamericanos en un mayor o menor grado. Uh-huh. Y esto te digo porque la independencia de Haití, que fue el primer país independiente de América... Con el general Petión, ¿no? Con el general Petión, no, realmente no. Realmente es con un caudillo que se llama Jean-Cas del de Salier, ¿no? Que en 1804, el primero de enero, proclama la independencia de Haití. Pero ¿qué pasó con Haití? En Haití hubo realmente, la guerra de independencia fue lo que hoy llamaríamos una limpieza étnica. Es decir, se acabó con la población blanca. Es decir, la guerra fue de la destrucción de la población blanca. Y la población blanca era la que permitía, pues, la occidentalización de Haití. A pesar de que esa isla se llama La Española, por exactamente. Cierto, que pero, es la suma de Dominicana, claro, con Haití. Exactamente. Y por eso en Haití tú ves una diferenciación, si se quiere, racial entre un haitiano y un dominicano. En la República Dominicana hubo mestizaje, por lo general un dominicano es más mulato, en Puerto Rico hubo mestizaje, en Cuba en cierto grado, no fue completo, pero en Haití realmente es una población negra, ¿no? Y construir un estado en Haití fue terrible, porque más fueron las tendencias tribales que se dan en los países africanos. Bueno, tribales que a veces terminan siendo triviales. Sí, tribales, no, son las mismas consecuencias de esto. Además, figúrate que en Haití, a pesar de ser la primera país latino de América independiente, ¿no? Ahí los esclavos quisieron llevar un proyecto republicano que al año se acabó, porque el líder de la independencia de Haití, que es de Salier, después se convirtió en emperador. Quería seguir la misma crónica de Napoleón, ¿no? La república y después el imperio, ¿no? Entonces la Haití se dividió en ese momento en dos, un Haití al norte y una república de Haití. En el Haití del norte se hizo emperador de Salier y en el Haití del sur se hizo Petión presidente, ¿no?
posteriormente degenera la república, surge otro nuevo emperador y después la lucha es contra la República Dominicana. Realmente la independencia de Haití no es contra los españoles, de la República Dominicana no es contra los españoles, sino contra los haitianos, ¿no? Y no se pudo realizar un proyecto de república. Quizás la primera vez que tienen una infraestructura por lo general más o menos importante es con la, vamos a decir, con la intervención norteamericana a principios de siglo, ¿no? Y esa fue la estructura que realmente existe en Haití. Pero ¿por qué se llega a lo que se está viviendo en Haití hoy en día, que no es nada más una crisis política, que no es una crisis humanitaria, que además es una crisis de seguridad? Como te digo, porque en Haití no hubo un proceso de institucionalización como lo hubo en América, pues. Es más, las tendencias tribales, como te estoy diciendo, como sucede en el África. Realmente, si tú quieres ver la solución a Haití, o hacer un diagnóstico de Haití, simplemente son las mismas situaciones que se presentan, como te dije, en Liberia, que se presenta en Níger, que se presenta en Somalia. No hay instituciones, porque nunca se pudieron hacer instituciones, porque realmente las tendencias tribales, porque no hubo transculturización, no hubo un proceso de mestizaje. En Francia le dicen esos procesos de mestizaje, se llama criollización, ¿no? Porque la minoría blanca la desaparecieron realmente. Y hubo una limpieza étnica. Por eso, o sea, un apartheid. La destruyeron, ¿no? Entonces, más predominaron las tendencias tribales en Haití, ¿no? Entonces, nunca se pudo realizar, pues, un proyecto republicano. De hecho, fíjate que esa destrucción de la minoría blanca en Haití, que era la minoría esclavista, vamos a decirlo también, eso tomaron notas los republicanos americanos, como los republicanos en América Hispana. Simón Bolívar tenía un gran miedo, porque Simón Bolívar, realmente la independencia de Venezuela es la independencia de los privilegios de una raza blanca, de los hijos de españoles, ¿no? Eso era la tendencia de Bolívar, los blancos criollos, exactamente, ¿no? Claro. ¿Y qué tenía miedo Bolívar? Él era de la clase mantuana. ¿Qué tenía miedo Bolívar? Que los pardos y los esclavos tomaran el poder como lo tenían en Haití, y eso fue general en toda Latinoamérica y en Norteamérica, ¿no? Y se produjese una barbarización de la sociedad latinoamericana. Por eso Bolívar, cuando veía que un general pardo tomaba preponderancia, él lo fusilaba. Eso pasó con Piar. Que Piar no era criollo, era pardo, ¿cierto? No. Eso pasó el héroe de Guayana. Eso pasó también con el general Padilla, el héroe de la batalla del lago de Maracaibo, que consolidó la independencia de Venezuela. Porque tienes que acordarte que en 1821 se produce la batalla de Carabobo, donde los patriotas obtienen, pues, el control de continental de Venezuela, más no el control marítimo. Correcto. Eso en el batalla naval de Balago, donde el héroe es el general Padilla. Pero después Simón Bolívar, en cartas que él escribe, escribe la necesidad de juzgar a Padilla, incluso creándoles cargos que no existían, para eliminarlo del juego político, por el miedo que tenía Bolívar que los pardos y los negros tomasen el poder en las nuevas colonias y se acabe el orden criollo que Bolívar defendía, ¿no? Volviendo al tema de Haití, el asesinato que fue muy sonado del presidente Jovenel Moïse, que fue algo increíble con la familia, no sé qué. Ese fue el inicio de lo que estamos viviendo actualmente con las ejecuciones extrajudiciales, las pandillas, o simplemente eso es una consecuencia más de lo desastroso que ha venido sido Haití, de lo que vienes explicando. No, el inicio se pasa con el gobierno de Jean-Bertrand Aristide, que fue el primer gobierno democrático elegido directamente, pues. Se sostenía, pues, que lo que impedía a Haití realizar un régimen democrático, y estamos hablando de los años 90, ¿no? Con el gobierno de Bush padre y de Bill Clinton, que fue la invasión a Haití, ¿no? Se sostenía, pues, que el ejército haitiano, que era el que sostenía realmente Haití, el orden en Haití, a pesar que era dictatorial, con los Duvaliers, con Papa Doc y su hijo Baby Doc y todos los que vinieron después, ¿no? Para tener una democracia en Haití debería acabarse con el ejército. Algo así como un modelo costarricense o lo que pasó en Panamá, que también que no existe, ejército que actualmente en Costa Rica no existe. Ni en Costa Rica ni en Panamá, lo que llamaban la Guardia Nacional. Entonces eso también se iba a implementar en Haití, pues. Acabaron con el ejército y crearon, pues, una policía.
realmente como Haití la política es muy distinta, es una política, como te digo, africanizada. Entonces nadie pudo controlar en Haití. En Haití todo el desorden que se acumuló, y ya va a entrar a Haití para de una u otra forma sostenerse, contrató pandillas delincuenciales, ¿no? Para poder defender su gobierno, ¿no? Para evitar su derrocamiento y posteriormente, y también la oposición. Derrotan a Jean-Bertrand Aristide, el general Cedras. Después ocurre la invasión a Haití. Acuérdate que para aquella época, en los 90, había la carta, estaban haciendo la Carta Democrática Interamericana, y entre una de las personas que solicita la aplicación de la Carta Democrática Interamericana es el presidente Pérez, el presidente Clinton. Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, porque él había sido sujeto en el año 92 de un intento de golpe de Estado, ¿cierto o no? Uh-huh. Entonces él quería preservar el orden democrático naciente que se veía en virtud de la disolución de la Unión Soviética, o el término del conflicto este-oeste, ¿no? Entonces, bueno, promovió la invasión a Haití. Clinton invade Haití, acaba con el ejército, pero cuando se van los norteamericanos, eso es un desastre, pues, ¿no? Queda nada. Y luego no queda nada. Entonces lo que quedan son las bandas delincuenciales. Posteriormente a Jean-Bertrand Aristide lo derrocan, que era un ex sacerdote jesuita. Y ahí viene toda esta entropía política que existe en Haití en la actualidad. Ahora dice que viven en un estado de dependencia. Sí, porque entonces a falta de... Haití tiene una superpoblación muy grande. Realmente, acuérdate que el colonialismo francés, la principal colonia de Francia a nivel mundial, porque Francia tuvo colonias en Indochina, en Asia, en Vietnam, fue todo Camboya. La colonia más rica era Haití. Y ahí se explotaba la caña de azúcar en una forma bastante redundante. Acuérdate también que la esclavitud era una industria. Correcto, una industria muy poderosa. Muy poderosa y además reproductiva, pues, ¿no? Claro. Es decir, tenías que crear más esclavos para sostener el ritmo, y Francia lo hizo de una forma muy, muy bestial, pues, ¿no? Claro. A diferencia. Y el dominio de Francia sobre África se ve, por ejemplo, hoy en día en la selección francesa de fútbol, por ejemplo. Exactamente, en lo que podría ser el Sahara, lo que fue Níger, lo que es Níger, Mauritania, Chad. Por ejemplo, Mali, para mucho el mejor jugador del mundo, que es Mbappé, mira, ¿de dónde es? Viene de Camerún. Sí, por eso le digo. Pues. O sea, la influencia de Francia sobre las cosas. Eso acabó con la economía, con la naturaleza haitiana, con el ecosistema haitiano, y hubo una gran superpoblación, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas que cuando, bueno, viene todo este desastre, hay que mantener esa población, no hay orden, y entonces Haití se sujetó a la ayuda internacional y a la intervención de la ONU y de los cascos azules, que al final también fue muy controvertida porque se dice que hubo abusos, violaciones, y entonces ahora se busca, pues, que los kenianos asuman el control y salvaguarda de Haití. Una de las preguntas que más se hacen es, ¿puede Haití salir de esto sin ayuda humanitaria? No puede salir. Haití realmente... Haití... el Producto Interno Bruto de la República Dominicana lo crean los haitianos a través de la migración haitiana a República Dominicana. Es decir, las plantaciones de caña de azúcar, el trabajo de corte de caña y de siembra de caña lo hacen los haitianos en la República Dominicana. Ahora la República Dominicana, que hay una gran diferencia con Haití, bueno, está creando un muro. Eso también te habla del fracaso de la colonización francesa y, mal que bien, el éxito de la colonización española. Pero fíjate algo, por ejemplo, ¿cómo un país se considera país si no tiene mandatario? Exactamente. O sea, de hecho... Para empezar por ahí. Que el país... Haití, pero como un país que no lo manda nadie, no tiene un presidente, no tiene nadie. Y eso se agrava en virtud del terremoto del 2010, un gran terremoto que hubo, claro, que acabó con el palacio de gobierno. Haití no tiene palacio de gobierno. Es decir, la estructura del palacio de gobierno, entonces, desapareció porque el terremoto lo acabó. La ONU, ajá, por ejemplo, ¿qué hacer entonces para rescatar a Haití? ¿Van a dejar eso así? Bueno, están tratando de enviar tropas del África, porque Kenia parece que se ha ofrecido. Kenia, ya no ni los países latinoamericanos, sino Kenia se ha ofrecido. Latinoamericano y caribeño. Y caribeño a intervenir en Haití para dar orden a Haití, ¿no? Pero ¿se puede dar esta transición a ese gobierno ordenado en Haití? Lo que pasa es, como te digo, lo que pasa es que Haití nunca se modernizó con instituciones.
porque realmente Haití, como un fracaso republicano de los negros esclavos que propiciaron su independencia, las tendencias tribales, ¿no?, propias del África, que impiden también en el África tener instituciones, no se pudieron. Por ejemplo, realizar. Esta nota de hace apenas una semana, uh-huh, de la BBC Mundo, dice: Ariel Henry, uh-huh, el primer ministro en funciones que asumió el poder en julio de 2021, justo después de la muerte de Jovenel Moïse, uh-huh, renunció este martes, luego de que le impidieran regresar al país tras un viaje a Kenia, en el que buscaba ayuda de las fuerzas de seguridad de esa nación, ajá, africana. Ajá, porque hicieron como, ¿cómo fue el que aquí Marco, Juan Vicente Gómez fue el que, ajá, le hizo a Cipriano Castro, ¿no, hermano? Quédese por allá. Quédese por allá. Al algo, compadre, ¿no fue? Sí. Pero la situación de Haití, te ¿pero digo, quién no lo deja entrar? Las bandas ahí armadas, las bandas criminales. Uno que se llama Barbecue. Fue el que liberó a los, a los presos y BBQ, todo. BBQ, pues. BBQ se llama. Nosotros lo publicamos, eso fue hace como dos, tres semanas. Dos, tres semanas. Unas costillitas ahumadas de continental. No, Barbecue, porque cocina a sus actores y se los come, practica el canibalismo tipo Idi Amin. Ajá. Por eso se llama Barbecue, porque a sus opositores, una vez que los mata, los pone en la parrilla y los come. Estoy seguro que la audiencia, no todos, pero una gran parte, no tenía ni idea de lo que estaba pasando en Haití. Esto es algo trágico. No, y además que se puede expandir a la República Dominicana, que es el otro problema. Claro, ¿no? Y los peloteros después. Imagínate. Y entonces hay una inestabilidad continental muy grande. Aquí a Venezuela vinieron muchos haitianos, sobre todo en Caracas. Sí. Y en Caracas uno camina por las calles, por ejemplo, por el bulevar de Sabana Grande, uh-huh, y uno ve muchos haitianos. Sí. De hecho, en algún momento la mayoría de heladeros y la mayoría de personas que venden conservas eran haitianos. Eran trinitarios. Ah, bueno, okay. Eran trinitarios. Yo me acuerdo porque para aquella época vivía en Caracas. Ajá. Y tú ibas a la Plaza Altamira, a cualquier lugar del este, okay, los trinitarios tenían ese monopolio. Ahora somos nosotros los que vendemos conservas y helados, sí, en otros países. Para que veas que las cosas cambian, ¿verdad? El mundo da muchísimas vueltas. Muchísimas vueltas, sí. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la situación de Haití, ¿no? Que es un problema internacional. Venezuela siempre ha ayudado a las naciones que pasan por problemas. Sí, ¿Qué has sabido tú? ¿Venezuela ha buscado ayudar a Haití? Lo que pasa es que Haití es un problema de orden, ¿no? Y eso no creo que en este momento Venezuela pueda implementar un orden a través de... Además, tú por la constitución, para enviar fuerzas al exterior necesitas permiso del... O sea, que no es un tema de comida, no es un tema de salud, no es un tema de medicina, sino es un tema de orden público. De orden público, porque cuando llega la ayuda internacional, se la roban, ¿no? ¿Qué es lo que necesita Haití urgentemente como medidas? No, realmente vive en un estado entrópico, como decíamos los politólogos, ¿no? ¿Qué es entrópico? No hay orden, en desorden total. En desorden total, ¿no? O sea, no hay gobierno, entonces uno, o sea, y tú te das cuenta que la situación en Haití, te necesitan un hombre fuerte y un ejército fuerte que no necesariamente es democrático, pero necesitan un orden. Fíjate que la situación de Haití, cuando uno lee la historia de Venezuela, es muy similar a la historia venezolana del siglo XIX. El siglo XIX venezolano fue una entropía total. Las guerras civiles, las guerras federales, la guerra federal, los godos. Realmente para aquella vez Venezuela, liberales, Venezuela era un país, si se quiere, de una población afrodescendiente muy grande, igual que podía pasar en Brasil, y ese era el temor de las élites blancas, ¿no? Y no fue sino con Juan Vicente Gómez que restituye el Estado venezolano en virtud de una ventaja natural que tenía, que es la aparición del petróleo. Cosa que Haití no lo tuvo, ¿cierto? Y las élites blancas, para impedir, supongamos, una revancha racial de un país para el siglo XIX, mayoritariamente de una población africana, pues comenzaron a implementar las políticas migratorias. Eso lo hizo con las teorías positivistas. Eso lo hizo Juan Vicente Gómez a través de los ideólogos como Vallenilla Lanz, Arcaya, y tantos otros que del positivismo venezolano, que era la tendencia mundial, como ocurrió también en Brasil, ¿no? ¿Por qué no ha habido un éxodo haitiano de irse hacia otros países?
Vamos a una breve pausa. Estamos con el abogado Luis Fidel, quien, bueno, es experto en materia internacional. Quédense en sintonía de Noticias Barquisimeto. Ya regresamos con mucho más. Estamos de vuelta con más de su programa Noticias Barquisimeto a través de las pantallas de Somos Televisión y de manera simultánea por La Romántica de Barquisimeto. Recuerden que pueden interactuar junto a nosotros a través del 0414-555-9696. ¿Estás curado? Sí. Pero para darle más oportunidad al entrevistado que pueda discernir sobre los diferentes temas. Por acá nos llega este mensaje. La brujería es una de las causas del problema de Haití. El especialista, es decir, usted, mencionó a Carlos Andrés Pérez. Fue un principal ayudante de Arístide y la población de esa época, y los medios de comunicación criticaron a CAP, es decir, a Carlos Andrés Pérez, porque el Estado mantuvo al mandatario haitiano después del golpe de Estado. Vivió mucho tiempo en Venezuela. Buen análisis. Digo el nombre porque no me dijo que dijera el nombre. Tuvo asilo político. El presidente Pérez asiló a Jean-Bertrand Aristide. ¿Y por qué fue criticado Carlos Andrés Pérez por ayudar al pueblo haitiano o ayudar al gobierno haitiano? No, realmente en aquel momento se estaba formando la Carta Democrática Interamericana sobre la democracia, ¿no? Y también Carlos Andrés Pérez sufriría, o ya había sufrido, un intento de golpe de Estado por el fallecido presidente Hugo Chávez, pues, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues, inclusive Carlos Andrés Pérez propiciaba o solicitaba una intervención militar en Haití, donde algunos países como Argentina o Chile se oponían a la intervención militar que ya proponía Pérez, porque para él era necesario restablecer a Aristide para restablecer la democracia, no solamente en Haití, sino en todo el continente. Acuérdate que estamos hablando ya de la caída del muro de Berlín, estamos hablando que la Unión Soviética ya está desapareciendo, ¿no? Ok, y a propósito de eso pasamos entonces a Europa. Ajá. El tema duro, ¿no? Rusia, Ucrania, ya pasó el aniversario, ¿no? Ya le picamos la torta. Dos años, yo me acuerdo que me llamaron por teléfono para hablar de ese tema, por ahí. ¿Dos años? Hace dos años, sí. ¿Qué ha pasado en estos dos años? Fíjate que primeramente... Entre ellos, acuérdate que la muerte del mercenario este... Claro. Ospalovsky, algo así. Que murió en extrañas circunstancias, sí. Porque el helicóptero, el avión se estrelló. En Bielorrusia. No, fíjate que siempre se pensó que Rusia podría tener a Ucrania en muy poco tiempo, es decir, llegar aquí en muy poco tiempo, y ya han pasado dos años. Eso te dice mucho del si Rusia es una potencia o no. Quiero aclarar que el imperialismo no solamente es de los Estados Unidos. Hay imperialismo ruso, imperialismo japonés, imperialismo inglés, imperialismo francés, imperialismo brasileño. Es decir, todo dice, no, es que es culpa del imperialismo yanqui. No, también hay imperialismo en Europa, ¿no? Y yo te digo que la convulsión en Europa, las guerras en Europa siempre fueron frecuentes. Tú cuando vas a Europa y admiras las bellezas de los monumentos europeos, se hacían al costado de una guerra. Europa era una guerra permanente, guerra de 100 años, guerra de 30 años. Los conflictos políticos eran permanentes en Europa. Verdaderamente Europa... Más bien ahorita no hay nada entonces. No, ahorita otra vez renace esas guerras que habían en Europa. ¿Qué frenó la guerra en Europa? La creación de la OTAN y la creación del Pacto de Varsovia. Ahí Alemania y Francia ya no se pelearon más, porque Alemania y Francia se peleaban todo el tiempo. ¿Y los franceses y los ingleses? Y los franceses y los ingleses, y los españoles con los ingleses también, ciertamente, ¿no? Entonces la condición de guerra de Europa siempre ha sido permanente. Y por la intervención norteamericana en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa ya no tuvo más guerra y pudo prosperar, pues, ¿no? Ahora vemos que esa tradición guerrerista de Europa y de conflicto en Europa ya comienzan
otra vez a aflorar, que ya en los 90 se había visto con la disolución de Yugoslavia, ¿no? Y las guerras en Kosovo, en Bosnia y Herzegovina. Pero estamos hablando de Europa del Este. De Europa, bueno, que es Europa al final, ¿no? Pero lo que y que además se pensó en un momento, pues, que bueno, que ya era un hecho la invasión de Ucrania por Rusia y no se dio, y eso puso a pensar a Alemania, inclusive a Francia. Ya tú ves que el presidente Macron está pidiendo, pues, mandar tropas francesas a Ucrania porque la credibilidad de Europa podría verse menguada, ¿cierto? Acuérdate que estamos en campaña electoral norteamericana. Además. ¿Cierto? Además, ¿no? Donde los dos protagonistas, y un protagonista duro como es Donald Trump, con todo lo que se lo critique, en la época de Donald Trump nunca hubo acercamiento a esos gobiernos que uno considera no occidentales o belicistas, ¿no? Putin nunca se le ocurrió invadir a sus vecinos cuando estaba Trump. Había muy buenas relaciones. Trump logró la paz o un entendimiento con Corea del Norte, tiene que si te acuerdas, ¿no? Trump logró que ciertos países árabes reconozcan a Israel, particularmente las monarquías sauditas, ¿no? O sea, fue luz para la calle y oscuridad para la casa, porque después perdió las elecciones Trump. Bueno, si fuese tan admirado y si fuese tan respetado y si se le reconociera, no, lo que pasa es que creo que tiene más admiradores aquí en Barquisimeto que allá en Estados Unidos. Sí, lo que pasa, y eso hay que estudiarlo, pero porque se el ríe. Comportamiento electoral del norteamericano es muy específico, es muy coyuntural. Okay. Y él lo que acusa su pérdida de la presidencia fue por el virus chino, ¿cierto o no? Él siempre dijo que el virus chino lo había derrotado, ¿no? Entonces, ahí viene la presidencia. Sí, el mal manejo del COVID-19 fue uno de los temas que y después habla del fraude electoral y todo eso. Pero Trump parece que va a volver a ganar, ¿no? Entonces, yo creo lo mismo. Entonces, si vuelve Trump y hacemos otro programa, como hicimos hace 4 años, debes acordarte, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo cambia el panorama internacional. De hecho, muchos de los cambios que se quieren hacer con respecto a la situación en Europa, con la guerra de Ucrania, incluso con el conflicto entre Palestina e Israel, es hacerse, inclusive, pareciese ser también con Venezuela, quiere hacerse antes que Trump pueda ganar las elecciones en la Casa Blanca y en enero del 2025 asumir la presidencia. Fíjate que, ¿no?, nuevamente el Comité Olímpico Internacional reitera sanciones contra Rusia y Bielorrusia. El Comité Olímpico Internacional. Pero eso, mucha gente dice, ay, como en el Estado de Israel todo parece normal. Bueno. ¿Por qué pareciera que los organismos internacionales sancionan a Rusia por el tema con el conflicto bélico con Ucrania? Pero entonces Israel pasa por debajo de la mesa y no ha pasado nada contra los palestinos. Son dos conflictos distintos. Porque el conflicto entre Rusia y Europa y Ucrania es un conflicto en esencia territorial. Pero el conflicto entre Israel y Palestina o el Hamas, pues, ¿no? No es un conflicto que se reduce al Hamas, sino es un conflicto que se amplía hacia Irán. Realmente la guerra no es contra los palestinos ni contra el Hamas, es contra Irán. Es decir, Irán procura la destrucción del Estado de Israel. ¿Pero, ¿no?, Irán a solucionar este tema? Irán es enemigo de Israel, ¿no? Entonces, eso sucede. Además, es una guerra no de carácter político o territorial, sino de carácter religioso, que son las guerras mucho más. Pero también es territorial. Bueno, arrinconaron a los palestinos que ellos habían ocupado por milenios. Pero el fondo también es religioso realmente. Es una guerra de carácter religioso. Acuérdate que las grandes guerras que han habido de sangre verdaderamente y casi insolubles, las cruzadas, las guerras de sucesiones, la guerra que hubo en Europa en virtud de la guerra entre protestantes y católicos, la guerra entre los reinos árabes de Europa que están en España y los moros, ¿no? Entonces ahí donde ya no hay entendimiento, cuando los problemas son concepciones religiosas, se vuelven son mucho más difíciles de solucionar. ¿Es la religión el opio de los pueblos? Bueno, esa era una palabra de Marx, ¿no? Ajá. No, pero la religión ha demostrado que dentro del subconsciente del Marx, eso a Engels, eso no te gusta a ti. No, claro que sí. Macartismo duro tú. Macartismo y bueno, el macartismo puede volver con Trump.
Te emociona. No, ¿no? Bueno, mira, no. No quiero que nos despidamos sin que hable sobre la reelección de Putin. Para mí, la verdad que no hay una oposición en Rusia, ¿no? Y bueno, la muerte del líder opositor Navalny, ¿no? Navalny, en el Ártico, ¿no? Eso cerró ya toda. Era el líder del opositor natural que pudiera enfrentar a Putin. Además, que iba muy bien en la encuesta contra Putin, pero él estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, sí, Rusia realmente. Realmente pienso que es una dictadura, ciertamente, pero a la vez tengo que decirte que Alemania favoreció mucho la dictadura de Putin. Pero ¿cómo hace dictadura si gana las elecciones? 87%. Yo pienso que esas elecciones no son tan elecciones también. O sea, Bukele, o sea, todo el que gane con 80 y pico%, porque Bukele también ganó así. Pero el caso de Bukele también se dice que ahí hay unas pretensiones dictatoriales de Bukele. También hay que verlo. O sea, para ti ganar una elección no significa... Sobre todo cuando no hay medios para que la oposición se exprese. Por acá dicen: buen día, Elisaúl, Daniel, saludos, hermano. No coincido con el entrevistado. Rusia no ha tomado Kiev porque no ha avanzado, ya que ellos no están en una guerra. Los que están en guerra son los ucranianos contra Rusia. Yo entiendo que la invasión hacia ese se inició con Rusia. De Rusia, y no solamente con esta invasión, sino también se inició en el 2014. Habían firmado un acuerdo en que la OTAN no podía colocar allí, y llegó Ucrania y colocó una base militar allí, y allí surge todo. Lo que pasó es que ahí se perdió la política de contención que permanecía la paz en Europa. Acuérdate que en los años 90 hubo lo que se llamaba el Tratado de Minsk. El lugar donde había más armas nucleares cuando existió la Unión Soviética fue en Ucrania. Ahí estaba Chernobyl, ¿cierto? Claro, entonces se hizo un tratado entre Gorbachov. Que recomiendo la miniserie de HBO, Chernobyl. Exactamente, se sacaron 6 capítulos. Entonces, cuando se sacaron las armas nucleares de Ucrania, entonces ahí hubo un desequilibrio de poder, ¿no? Porque ya no había equilibrio. Entonces, Alemania pretendió, mal que bien, tratar de atraer a Rusia hacia la parte económica, ¿no? Pero posteriormente Putin realmente parece que no, Putin fue más allá de lo previsible, ¿no? Agradecido. Gracias. ¿Qué crees tú que faltó por hablar? No, bueno, muchísimo. Claro. Lo de China y Taiwán. ¿Qué pasó con China y Taiwán? Bueno, eso es un conflicto. No, pero ¿cómo le va a preguntar si ya nos vamos a despedir? Bueno, despídase. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Estuvimos con Luis Fidel, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, además experto en materia internacional, abogado de litigante. Ajá, litigante, y soy licenciado en estudios internacionales de la UCB. De la internacionalista. Uh-huh. Por cierto, colega entonces tuya, Rosinés Chávez, que también es licenciada en estudios internacionales de Francia, por cierto. En la Sorbona. Tú también le sigues ahí la... Bueno, también, porque hay que seguir a los colegas. Actual presidenta de Imparques. Bueno, ¿te ves tú como internacionalista dirigiendo Imparques? No, realmente no. Estuvimos con Luis Fidel. Con ustedes. Esa es la felicidad. Por cierto, la canción La Felicidad de Berlín, de La Casa de Papel, canta ahí una parte de la canción de La Felicidad. ¿Tú has escuchado esa versión? Creo que sí. Nos vemos mañana cuando hablamos con mucho más de Noticias Barquisimeto a través de las pantallas de Somos Televisión y a través de Somos 93.5 FM, la romántica de Barquisimeto. Feliz miércoles, feliz día de la felicidad.